Cortegada de Baños, villa termal. Su tradición balnearia se remonta al siglo XVIII, dicen los escritos, que quienes recorrían el camino Ribeiro-Miñoto a Compostela curaban allí sus males. La construcción del embalse de Frieira en los años 70 del siglo XX frenó el fenómeno. Cortegada perdió población, pero nunca el anhelo de recuperar el termalismo. En el año 2015 se inauguraba el nuevo balneario de Cortegada. Cortegada de Baños, villa termal. Su fama balnearia se remonta al siglo XVIII. Dicen los escritos que quienes recorrían el camino Ribeiro-Miñoto a Compostela curaban sus males aquí, gracias a las aguas sulfurosas que emergían del Monte do Baño. El agua que sana siempre ha formado parte de la esencia de estas tierras y también de su economía. Digamos que fue la primera cabaña, digámoslo así, donde que tenía en su interior cuatro bañeras. Y nosotros le llamamos de Quitepón porque se colocaban más o menos en el mes de junio y se retiraban en el mes de octubre, toda vez que, como se puede ver, el río era muy vivo. Tras el primer balneario móvil, llegó el segundo, de piedra más consistente, que podía afrontar las crecidas del río Miño. Ya a principios del siglo XX, 1937, se inaugura el tercero. Un emblemático edificio modernista que se convirtió en referencia del termalismo en la zona. Un balneario que funcionó hasta los años 70, que acogía a 2.000 personas durante el verano, la época de baños, y que generó riqueza en la villa. Mantuvo abiertos hasta tres hoteles en la zona y los vecinos de Cortegada se enriquecían ofreciendo sus casas para satisfacer la demanda. En los 70, la construcción del embalse de Frieira detuvo el fenómeno. El balneario de Cortegada cerró y la villa vivió su peor crisis. Sus habitantes empezaron a emigrar. Cortegada perdió población, pero nunca el anhelo de recuperar el termalismo. En 2015 se inaugura el nuevo balneario de Cortegada. Es el resultado del esfuerzo de una fundación que empieza a funcionar en el año 2000 y que, impulsada por el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Autonómico, trabaja por restablecer el éxito termal de antaño. El agua de Cortegada es sulfurosa, bicarbonatada y sódica y emana una temperatura de 44 grados. Está indicada para paliar trastornos reumatológicos crónicos, como pueden ser lumbalgias, problemas musculares, reumas, todo tipo de reumas. También para tratar enfermedades respiratorias y además para tratar, en algunos casos, enfermedades genitourinarias y enfermedades digestivas. Tres manantiales nutren de agua termal a Cortegada en la actualidad. Desde el Monte do Baño parten dos, el Pozo Novo, que abastece el nuevo balneario de Cortegada, y a Fonte do Campo, que abastecía el balneario antiguo de 1937. En el pasado eran cuatro las fuentes de salud. El cuarto manantial quedó anegado debajo del río una vez que construyeron los embalses de Frieira y Castrelo de Miño. Y era el manantial más caudaloso. El manantial que abastece este balneario tiene 9.000 litros por hora de caudal. Y el que abastecía el primer balneario tenía una capacidad superior a los 10.000. El club termal del nuevo balneario de Cortegada consta de tres piscinas termolúdicas. Una piscina dinámica concebida para relajar y recuperar cuerpo y mente mediante un circuito de chorros que incluye cuellos de cisne y cascadas para descontracturar y relajar cervicales, hombros y toda la espalda.
una piscina jacuzzi con asientos de burbujas y chorros de agua a presión, y una piscina de camas de burbujas para obtener una profunda relajación general. Dispone además de un área de contrastes y vapor, un exótico baño turco, terma romana, la tradicional sauna finlandesa y una novedosa sala de frío. Se prevé en el futuro la construcción de un hotel junto al nuevo centro termal, con vistas al río y con una capacidad de 90 plazas. Los usuarios del balneario pueden hasta el momento hospedarse en casas rurales de la zona. También se planea la construcción de termas al aire libre de temática celta en la parte trasera del nuevo balneario, aunque tendremos que esperar a 2017. Hasta entonces, disfruten. Disfrutando del balneario de Cortegada, nos despedimos hasta la próxima semana, que acaba nuestro viaje. Gracias a todos por su compañía. Volvemos en 7 días. Hasta entonces, ya saben dónde pueden encontrarnos, en la red. Les dejamos con algunas de las propuestas culturales de Galicia para las próximas semanas, por si deciden visitarnos. Cuídense mucho y que sean felices.